Mientras en el último día se desbordaba la inseguridad en Michoacán, sobre todo también en Morelia, en los últimos días del año, pues policías iniciaron paro de labores, ya que exigen pagos de salarios que no les han dado. Fíjense nomás, ahora entendemos que parte de toda esta situación, compas, tiene que ver, pues, los malos tratos a la policía y que por eso, entre comillas, no han querido hacer su trabajo. La Secretaría de Seguridad Pública de Morelia, o la secretaria en este caso, Julisa Suárez, reconoció que existió un error administrativo por lo que se reflejaron descuentos incorrectos. Vean ustedes lo que ocurrió el día 31. Que precisamente por eso, compas, no quisieron hacer su trabajo. Lo bueno es que no ocurrieron muchas situaciones, sino sucedió allá en Zamora y en Jacón, afortunadamente, entre comillas, ¿eh? Porque las cosas, pues aunque la policía esté, nunca reacciona de forma inmediata. La funcionaria municipal aseguró que los policías recibirán sus salarios completos y los llamó a que regresen a su tarea de cuidar a la población. Así de fácil, ¿no? Luego, permítame, todavía no lo había leído completo, no apareció esto. Policías municipales de Morelia iniciaron un paro de labores y marcharon para exigir el pago completo de sus salarios. Los oficiales comentaron que en la última quincena han tenido descuentos en sus salarios hasta un 80%. La secretaria de Inseguridad Pública de Morelia, Julisa Suárez, que no ha hecho nada junto con Raúl Morón, que se han hecho de la vista gorda y no han hecho lo que tenía que hacer para desarticular estos grupos que andan en Morelia, reconoció que existió un error administrativo por lo que se reflejaron descuentos incorrectos y ya les dijeron que tienen que regresar a hacer sus tareas. Pero siguen, creo que las cosas igual, ¿eh? Allá en Morelia. Pero mientras tanto, la inseguridad en cualquier momento se puede desbordar o empezar a incrementarse como en años anteriores. Recordar que Morelia fue una de las ciudades más violentas de Michoacán. Díganme una cosa. Se tiene que hacer esto, más peor no puede ser. Ni los policías hacen su trabajo, ni tampoco sus jefes, ni tampoco el desgobierno municipal. ¿Y para qué decir del estatal? Bueno, vamos a hablar nada más del municipal por el momento, ya que estamos hablando de policías municipales. ¿Qué han hecho? Nada. Peor no puede ser. Pero ahí lo tienen. Parte del problema es porque no les dan su salario justo. No tienen a veces seguro. No tienen armamento adecuado, no tienen ni hasta capacitación con. Por eso las cosas en Michoacán siguen incrementándose en la cuestión de violencia y han crecido grupos delictivos, células pertenecientes a Cártel Jalisco, Viagras, Familia Michoacana, Templarios y Pelones, Chilangos, no sé cuántos haya más. Pero así está la situación. A través de Milenio comparto esta nota del día 31 de diciembre, o sea, del año pasado. Hace 2 días, por cierto. No vayan a confundir después. Ahí les dejo la información. Esto es verdaderamente grave.